Sergio Berlioz, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Es una inquietud frecuente. ¿Podemos hablar de música judía, Sergio? Existe música judía, sí. No se trata si el autor tiene brit o no, porque ha habido muchos compositores judíos que no componen música judía. Gershwin jamás compuso nada que se pareciera. Bernstein tiene varias partituras que podríamos denominar judías. Por la temática. Es incluso compositores no judíos que componen música judía y se le da ese reconocimiento. Händel escribió obras para la comunidad judía inglesa. Grossi, Carlo Grossi, tampoco era judío, pero escribió partituras de altísima calidad para las comunidades italianas judías del siglo XVIII. Entonces, música judía es la música compuesta con esa intención. Es mi definición. Ha habido compositores como el compositor suizo Ernst Bloch, que buscando un equivalente es una especie como de, y hasta contemporáneo, de Chagall. Es como el Chagall de la música judía, con obras tan significativas como Shlomo, una rapsodia hebrea para violonchelo y orquesta. Y así, diferentes compositores, naturalmente Israel, Zvi Avni, y muchos más, que han creado música con esa temática. ¿Cuál dirías tú que sería la característica principal cuando hablamos de música judía? Y con esa intención. Ahora, esa intención puede obedecer a que suena música judía porque nos remite a algunas reminiscencias de melodías conocidas judías, ya sea ashkenazí, sefaradí o árabes, escalas típicas orientales que quiera dar eso, o que suene un poco como música klezmer. La segunda es la temática cuando está narrando o retratando o evocando algún momento o histórico o algún pasuk del Tanaj, de la Biblia hebrea, ¿verdad? Que sería más o menos por ahí. Eso es muy amplio y se sigue y se seguirá escribiendo música judía, claramente judía, ¿no? Aaron Copland tiene una maravillosa pieza mexicana que es Salón México, y que es una obra que debe estar al lado del huapango de Moncayo o de Cencemaya de Revueltas. Y bueno, el señor es judío y el señor norteamericano y compone una obra mexicana, o sea, no en México. ¿Por qué no? Y nunca supo español. ¿Y no es qué? Nunca supo español, pero bailó en Salón México. Lo llevaba Carlos Chévez. Wow, interesante, interesante, muy interesante. Sergio, tú, tú eres compositor, eres músico y director. ¿Cómo te...? Yo soy compositor, Enrique, pero un compositor con una autoexigencia desquiciada. De regular tamaño. Pues nada más tenemos una vida, pues hay que tomarla a mordidas. Me leo promedio de 3-4 libros a la semana, por decir algo. Tengo unas inquietudes intelectuales altísimas, muchas expectativas, pero que todas convergen a la hora de crear música. Me he dedicado como director de orquesta a dirigir muchísima música de
compositores que va desde la música renacentista hasta estreno de obras de compositores contemporáneos. Años atrás, digo, mi formación de conservatorio, todo eso, digo, toqué viola, fui primera viola en varias orquestas, toco el piano, llegué a tocar trompeta, flauta, percusiones, estudié canto, estuve en varios coros, digo, la formación de un director de orquesta, de una formación integral, un músico verdaderamente formado como debería de ser. Obviamente todas las materias teóricas, bla, 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 en diferentes lugares, que eso no creo que no viene al caso hacer una antropología. Pero me queda la inquietud, Sergio. Tú has escrito, hasta donde yo sé, 5 sinfonías. Y dentro de ellas, ¿podrías mencionarnos si hay alguna de corte de música judía? Mi producción hasta la fecha va en el Opus 59. Opus es una palabra en latín que quiere decir obra, que después se traduce al italiano en ópera, obra. 59 obras que va desde sonatas para piano, sonatas para violín y piano, para violonchelo y piano, hasta sinfonías u obras corales. O sea, el marco va de 1 a 300 integrantes que se necesita para escribir una obra mía, de la cual una parte de mi producción es música que podríamos denominar claramente judía. Mi opus 1, el cuarteto Iskor, es una obra comisionada por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1995, cuando fueron los 50 años del fin del Holocausto. Una obra que colaboramos porque hubo una exposición, una instalación magnífica de la artista plástica Bela Gold. Y yo hice el cuarteto que se estrenó en esa fecha, una obra que se ha tocado en diferentes partes del mundo y que es una obra que se llega a tocar también en fechas emblemáticas como y que tiene que ver, naturalmente es una obra muy pesada, una obra muy fuerte. Mi cuarto cuarteto de cuerdas, que se llama Smadar, en nombre de mi hija, pero no solamente evoca a mi hija, sino la idea de lo que representa el nombre de mi hija, Smadar, el florecer del fruto de la vid, que aparece en el Shir HaShirir, en el Cantar de los Cantares. Mi primera sinfonía, Et Haim, el árbol de la vida, que también a partir de 4 pasukim libremente escogidos y libremente enlazados para crear una obra con esa temática. Mi concierto para violín, violonchelo y orquesta, Halom Yasaf, Los sueños de Asaf, comisionada por el Hospital General Asaf Arrofé, estrenada en Bellas Artes, esto gracias a Benito Lasky, a su entusiasmo, a su confianza de este gran hombre, que pues estrenó con muchísimo éxito con Mónica del Águila como solista, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, Juan Carlos de Mónaco como director. Y bueno, es una obra que transmite los sueños, las inquietudes del médico, desde el diagnóstico, la lucha contra la enfermedad, una tefilá del médico, que es una oración del violonchelo y la orquesta, y finalmente pues una danza por el restablecimiento de la vida, ¿no? Isruhaj, una obra que así se llama, Después del Día Santo, sería la traducción. Es una sonata para violín y piano que próximamente, a pesar de que ya tiene una década de haberse escrito, no se había estrenado, muy probablemente se estrene en Lituania con un excelente violinista mexicano. Y varias obras más con temática judía. Pero la obra emblemática, la obra que verdaderamente, de la cual me siento profundamente orgulloso de haber creado, es una obra escrita en el año 2003, comisionada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que se llama Toledo, la ciudad de las generaciones, que es lo que quiere decir Toledo, de Toledot, generaciones. Uh-huh. Y esta obra describe la expulsión de los judíos de España. Es una obra que viene hacer un poema sinfónico, una especie de cuadros narrativos. Al principio me imagino España, pero la España de la Inquisición, como una gigantesca guitarra amenazante. Es la Inquisición. Después tenemos un retrato de Toledo, no como es, sino como debería de ser.
Toledo es una ciudad bellísima, pero yo me la imaginé como de 2 kilómetros de altura. Y me la imaginé no de piedra, sino de oro. El Toledo de los sabios judíos, de los sabios islámicos, los traductores de Toledo, la corte en ese momento de Alfonso X, el sabio. Y en medio de todas esas murallas, dentro, la judería. La judería retratada por una melodía que donaba mi abuela, que es emblemática, muy querida, que amo desde mi infancia, entre otras tantas melodías sefaradín, que son los bilbilicos, los ruiseñores. Los bilbilicos cantan en el árbol del amor, pero lenta, en un corno inglés, en una nostalgia plena. Nostalgia es dolor al recuerdo, es un de ese Toledo perdido, de esa España rota, como bien dice Carlos Fuentes. España desangra 2/3 partes de sus más fuertes culturas al expulsar a los judíos y a los musulmanes. Aquellos musulmanes de España que crearon el álgebra, del ajedrez tuvo su plenitud, y son esos grandes pensadores que trajeron a los griegos, un momento precioso del Islam, y no hablemos del judaísmo, Maimónides, y toda esa gama y luces que había, ese faro de luz en medio de la oscuridad de una Europa medieval. Ese tema de los bilbilicos, lento, nostálgico, que se interrumpe una nota larga y comienza la expulsión. La descripción en un gran crescendo, que se van incorporando los instrumentos paulatinamente, que está describiendo: abandonada te quedas, España, abandonada, me dejas, ¿no? Los españoles judíos, los judíos españoles, llevándose España con ellos, porque la melodía de la expulsión viene encima la melodía de las murallas de Toledo. Y una trompeta indignada, gritando: justicia, justicia, nos estamos llevando España. Por eso nos llamamos sefaradín. Seguimos siendo españoles a 500 años de esto, y sigue habiendo esta nostalgia. Y cuando uno está en España y recorre las calles y se pregunta, bueno, por esta calle habrás recorrido mis antepasados, ¿en qué calle o en qué ciudad? Porque pues hay gente que le queda muy claro en qué ciudad venían sus antepasados de España. A mí no queda claro si Oviedo, Toledo, esa zona es muy probablemente donde venía mi familia, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Pero yo la canto fuerte, la canto para que todos lo sepan, para que no lo olvidemos. Esa España gigantesca que nos llevamos, y que España se desangra, y que viene una crisis gigantesca, tan analizada por Américo Castro y todos los historiadores españoles, esa España pobre que describe Cervantes en El Quijote, en sus novelas ejemplares, una España donde la gente no sabía leer y escribir porque era sospechoso de ser judío, esa España en que la gente no se baña porque es sospechoso de ser musulmán, esa España que se desangra y que tarda siglos en recuperarse, hasta llegar a los tiempos modernos de una España, a pesar de su crisis económica plena, moderna, vital. Es lo que yo canto en esta, en este gran fresco sonoro que es mi poema sinfónico Toledo, la ciudad de las generaciones, una obra que cuantas veces se ha tocado nos ha sido pues tener la bandera en alto de Sefarad, y que sin hacer ser una obra pues única, una obra que se grita Sefarad en medio de una Ciudad de México donde pareciera que es ajeno, y sin embargo es ese mundo, Enrique, poblado que tengo en mi mente y que me urge compartirlo. Mi
cabeza tengo muy presente los Macabeos, tengo muy presente la fundación del Estado de Israel, tengo muy presente mi imaginación de cómo podía ser Maimónides, cuentos de Bashir y Singer, que pues quizá con el tiempo, en su momento, con el estímulo que se da cuando se va armando las cosas, cuando las musas lo visitan a uno, termina brotando en una siguiente obra algún pasuk que me estimule para crear una siguiente obra. Pero indudablemente, como judío, compongo también música judía, aunque no toda mi música tenga esa temática. También siendo mexicano, pues mi música no obedece a un nacionalismo identificado por Revueltas o Chávez o Moncayo. Es una música que no evoca ni a los mariachis ni ninguna cosa así, pero soy finalmente un compositor judío mexicano que está absorto dentro de toda esta vorágine de ideas que van brotando, pero sobre todo tienen que ser ideas muy sólidas y muy meditadas. Mi poema sinfónico Toledo, La ciudad de las generaciones, es un homenaje a Sefarad, la España judía, que canto, que grito a todo pulmón, sobre todo en ese gran grito que da la trompeta cerca del final, y que se renueva cada vez que se toca. Perfecto. Pues muchísimas gracias por permitirnos entrar a ese mundo tan, tan tuyo. El creador tiene la capacidad, si se sabe algunas reglas, si es dueño de su oficio, como diría Pierre Boulez, de crear un mundo, de habitarlo y quizás de poblarlo. Mi música es un mundo que me complace mucho compartirlo para la gente que me lo permita. Y mi música tiene una ventaja o desventaja para quien la enfrenta. Llega y le toca, hey, estoy hablando, ¿me pueden hacer caso un momento? Exige mucha atención. Digo, ni modo, creo que quiero contarles algo importante. No porque yo sea importante, yo solamente soy un receptáculo. La música está contando algo, creo, interesante, y que lo grito lo más alto posible a toda la gente que me permita compartirlo. Muchísimas gracias, Sergio Berlín. Un placer.